Ok. So, ¿quién empieza? Empieza New Era. Easy Mode. Palabra cada 10 segundos. Demandado, cuando lo tengas listo, suéltalo. Wora, 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 wora. Ok, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo, yo quiero va todo, ok. Visa y lo damos en 3, 2, 1, let's go. Dámelo ahora, este rapero se achora y no detona. Yeah. Aunque si exploto, hago explotar a toda la zona. Yeah. Porque soy una jodida bomba. Sí. Y mi voz se escucha 10 kilómetros a la redonda. Una mujer te voy a hacer perder. Quiere ganarme, no va a poder. Yes. Feliz día a la mujer, sobre todo la más importante, la que me vio nacer. Yes, yes, yo. Tengo destreza, no soy de la realeza. Yeah. Soy un plebeyo, pero de plebeyo se empieza. Sí. La mierda que yo tiro no es para las princesas. Yeah. Por eso es que del sur caerá tu cabeza. Yeah. Yo soy del sur, del este, del norte. Yo soy de rap tonda, rap style y soporte. Yeah. Yo soy de todos lados, pues tengo buen porte. No hay aquí rapper que a mí me conforte. Ay. Tú eres un fanfarrón y lo saben los babies. Yeah. Quería ser faraón y el faraón Love Shady. Este rapero lo mato con un fusil. Aunque no tengo 47, mi AK ya es un proyectil. Una más Eres un Gil, mi rap es Bill. Yeah. Yo no soy de Bill, soy hijo de Bills. Yes. Así como Luis S&C, pero a mí me sale más Crazy G. Soy un OG, fucking shit, wanna be. ¡Tiempo! Está que está buena la clase de inglés, ¿eh? Okay, what dream, what man, man, yes, 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 ya me demandado el beat, ya me demandado el beat, ok, negro, vamos. Y se lo damos en 3, 2, 1. Hey. Ok, me meto en este rap, es un apagón para mí insignificante. Porque tengo ojos de gato desde los días de antes. Yeah. Así que veo en la oscuridad y veo que tu futuro se observa con claridad. Yeah. Yo tengo una espada que te va a partir a la mitad. Y en esta temporada es la estocada final. Sí. La que a ti sí te faltaba dar, pero que no lo pudiste hacer. Por eso es salvaje este animal. Yeah. Contigo convivo con la gente de mi corazón. Colectivo. Yeah. Saben que si quiero lo elimino, sí. Pero te considero buen rapero y buen amigo. Yeah. La sabiduría es la que camina conmigo. Yes. Prefiero que te quedes en la liga. Te lo digo desde que empezamos, ya que si estás arriba. Si la gente piensa constantemente, se requieren raperos que se hagan viral rápidamente. Yeah. Como este, es un requerimiento que puede pedirte la gente. Yo desde niño había sido diferente. A mí nunca hubo río, pero tampoco hubo puente. Última. Prefería hacerme todo mi camino solo. Cagarme en los haters, cagarme hasta en el protocolo. Yeah. Esas son las normas que cumplí desde chivolo. Cuando a los 6 años tuve mi primer parao sin polo. ¡Tiempo! ¿Y quién pegó? Yo, pues. Ah, está bien. Con su peluche. Bandido desde chivolo. Con su peluche, dice. Hard mode, ok. Calla, concha. Y se quedó 3, 2, 1, ¡let's go! Hey, Messi, tira fuleras, yo batallo contigo. Porque es todo inflamable cuando arrojo el contenido. Lo baño en queroseno, claro que lo ceno. Porque es muy oscuro todito mi sonido. Tanto como hacer una maldita psicofonía. Hoy en día voy a enviar mensajes, pero con sabiduría. Donde se almacena mi energía y donde puedo colorar a toda la gente del día. Piensan que todos tienen toda la buena noción, pero ninguno paga su pasaje y menos en avión. Yo no me salvo del descenso en la dimensión, sí. Pero puedo descenderlo si es óptima condición. Ay. Puedo incluso juntar un cristal óptico. Lo lógico es que someto a este mongólico. Va en mi ADN, todo lo que yo rimo también se encontrará en mis genes. Yeah. Nene, niegue que puede ganarme a mí. No tiene pudor el plebe. Yo unifico todos los rieles de los tres trenes para que se muevan todos los andenes. Yeah. No me hace un writing tampoco diferente. Sí. Prefiere ser un tipo elocuente. Estoy condenado de repente. Pero el camino es más grande cuando es el de la serpiente. Tengo varias púas en la mente. Soltar una sola, una clavada para mí ya es suficiente. Pero prefiero soltar un level que sea excelente. Para que se divierta tú y toda la gente. ¡Tiempo! Hardman para ti, New Era. ¿Ready? Sí. Flowboy está en la casa.
Ok, quiero a todo con la mano arriba, quiero a todo con la mano arriba, quiero a todo, yo quiero a todo, yo quiero a todo. Se lo damos en 3, 2, 1. A ver, vamos a ver qué locura sale. Las coordenadas es X y Z, pero tu condenada escaleta. Yeah. Porque nadie te ve y tampoco tienes letras. Tú eres abeta, pa' marfil no le metas. Yeah. Que yo soy abeto, por eso tengo un lazo completo. Pero aparte yo no te creo, el lazo pues no te veo. Pero soy purificador, tu agua la convierto en deseos. No veo lo que tú rapeas, no te creas que te voy a enchufar. Como el león de Nemea. ¡Ay! Con Hércules, ya lo sabes, este rapero es malo. En mi cuello dice Flow Boy, voy de regalo. Por eso, ¡dale! Cada vez que yo rapeo con el cuello, mi rap depende de ello. Yo no te voy a cubrir porque eres mi amigo. ¡Sí! Y si no puedo cubrirte, entonces moriré contigo. ¡Yeah! Es abastecimiento. ¡Sí! Porque te falta flow y talento. ¡Yeah! Los Alpes del renacimiento. Te quitan lo de fuera para borrarte lo de dentro. ¡Wow! Tu rap es gelatina, lo mío es mermelada, pero de la fina. Ajá. Imagina que se te va el internet en China y todo el mundo, explosión de Hiroshima. Última. Tú estás resignado, pero yo tengo que pelear un puesto. Por eso estoy dispuesto a demostrar lo que merezco y que los haters me mamen esto. ¡Tiempo! Temáticas, 4 salidas para cada uno. Inicias tu New Era. Demandado lo tienes, suéltalo. What? Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, ok. Visa y lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Let's dámelo rápido. Soy un rapero álgido, yeah. Pero para mí este no es problema, pues no suena básico. Yeah. Hoy te voy a cambiar tu ecosistema, pero investigando por dentro cuál es tu problema. Ay. Aparte mi rap te drena. Yeah. Tú eres un león mamón, pero olvidaste tu melena. Mira, mi ecosistema es algo loco, yeah. Que tu talento solamente es para un soquete. Yeah. Mi ecosistema no hay quien lo conforte, porque yeah. Como lo dije, soy el lado más caliente del Polo Norte. Yeah. Aparte, yo te mato con un verso. ¿Sabías que Perú es un país mega diverso? Porque Cambio. Tiene muchos... Una más. Joder, una. Dale. Me cagas el pato. Perdón. Este rapero yo lo mato. Saquen de este ecosistema al mono hace rato. Saquen al mono hace rato, si yo tengo la noción. Tanto sé que convivo conmigo y con mi ilación. De ecosistema rimarlo, pa' mí no hay ningún problema. Más cuando el rapero es descomposición. ¡Dale! Tengo toditita la noción. Incluso lo que yo puedo soltar siempre va a ser un mensaje. Este no espera que lo baje, pero para salvar sus ideas utiliza reciclaje. ¡Bien! Checa lo que traje, flow y mensaje. Cero camuflaje, cero maquillaje. Yeah. Ya le pegué un viaje, baje, que baje, de pepa, que modo de ultraje. Aunque la palabra sea ecosistema, yeah. Deja que mi talento nunca se frena. Yo un león sin melena, sin amo, sin vicio, sin condena. ¡Tiempo! Su madre, que esas bases arábicas te ponen, pero... Una pakistaní. Ok, quiero a todo con la mano arriba. Freestyle Master Series. Perú 2020-21. En 3, 2, 1. Me tocaba a mí porque soy una industria auditiva, esa misma que tiene la música sensitiva. Dentro de la industria musical, yo sería Michael Jackson, todo me lo vendo igual. Esté muerto o esté vivo, porque tengo mil motivos para seguir traficando por todito lo que vivo. Tengo yo la industria del sonido, y para poder enviar mi mierda hay que ser muy selectivo. Tienes que enviarlo para afuera, tal vez para Ámsterdam, donde son aptas las rameras. ¿Quién quisiera decir que esa mierda sí pudiera poder procesar lo que este te dijera? Mira, New Era, tú eres de la nueva era, de aquellos raperos que también cargaron la bandera. Pero sin ese flow que te sueltas de quilera, ni una gorra auspiciada, tu pasaje tampoco. ¡Cambio! Era. Tú no eres industria, tú eres un robot. Así que tú cierra la boca, hermano, que te voy a matar en robos. Esto que yo hago no lo pueden hacer todos. Su industria es gratis, pues se llama Road Note. Aparte, la mierda no empieza. Este rapero se cree de la realeza. Eres de la realeza porque eres una princesa. Mi industria es la calle, pues ahí empezó mi empresa. Yes. Y en tu industria musical, quieres ser auspiciado por Altafonte, mi carnal. Yeah. Con Altafonte, eso es normal. Lo sabes, pues haces tu recital. Una más. Yo no tengo industria, ¿ves? Porque la mierda que tiro es como HBD. Buenos videos que graban en HD. Yo no tengo industria, que es music, me lo creé. ¡Tiempo!
Muy bien, ahora sí, Random Mode demandado, tú eliges. A ver, tú elígeme el papelillo, hermano, tú sabes. Random. ¿Ah? Uy, lo que le encanta a Jace. ¡Terminaciones! Bueno, ya no hay terminaciones. Así que te ¿no quedan... existe? ¿No? ¿Normal? Ah, no. Ya no hay objetos ni terminaciones. O sea... New Era, prepárate para elegir. Así es que le toca, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Sí. Vamos. Terminaciones. Habrán cuatro palabras con dos terminaciones distintas, es decir, dos pares de terminaciones. Por ejemplo, admiración, decepción, vicio, sacrificio. El competidor podrá elegir si rimar con el significado de las palabras utilizando la terminación. Se valorará positivamente si se logra combinar ambas cosas. A los 60 segundos combinarán cuatro palabras en otro par de terminaciones. Así que ya saben, 160 segundos, 8x8 para cada uno. Así que, te mando, si lo tienes, suelta. ¡Visuales! ¡Oh! Mira que te mato atroz. Mi música es elegida como el mago de Oz. Y vos querías ser como portavoz, pero terminó admirando aporte y volviéndolo Dios. Hostia, tío, rapeo con la harina. Somos indígenas, también de raza andina. Somos de todos lados, hasta somos de la China. Nuestra comunidad se expande en vitrina. Yo no entiendo si tienes la oportunidad, porque no imaginas. Sabiendo que se termina tu voz, debe ser porque consumes bastante harina. Eso va a hacer que tengas un destino atroz. Yo soy el que tiene rimas celestinas, el que también corta con la hoz. Un nivel que en tu vida te imaginas, tanto como retar en batallas a Necroz. A Necroz, Necroz a mí sí me importa, porque sé que Necroz se rapea bien y la hace corta. Pero la harina que yo traigo no se exporta. Yo rapeo como portavoz, tú quieres la voz de Porta. Y no la tienes, nene, vete pa' otro lado, no vienes. Mi rima es como la harina que tú no tienes. Aunque la harina que tú tienes no es de Coca-Cola, pero es una coca que te pone loca la cola. Que te pone loca la cola, si no imagina, ves que hasta con su vida termina este Dios. Yo soy el que tiene comunidad andina y hago que se escuche hasta en el altavoz. Porque soy el maldito hijo de puta que en terminaciones te combina las dos. Antes de que se acabe mi vida, mando el peaje y mato al corrupto en modo Dios. Yeah. Ok, pero tú sabes que te mato, soy abrupto. No rapees que yo te interrupto. Yo soy un policía, pero soy abrupto. Porque entro al garaje, encuentro dinero de un corrupto. En tu equipaje, mira qué traje. Mi rap es abrupto como mi mensaje. Yeah. Es un eructo como lo que te traje. Tú querías subir y hago que te bajes. Yo no hago que te bajes, hago que funcione tu engranaje. Te saco los eruptos, porque soy el que tiene todito el linaje. Te bajo el maquillaje por corrupto. Todo lo funciono, astuto, te saco la mente como un esputo. Piensa que me gane en un minuto, no tiene mensaje, solo porque es puto. Ok, pero tu rima no es gratis, hace esa mierda, pero eso es fácil. Yeah. ¿Recuerdan al español, hijo de papi? Sí. Él es el equipaje del que llamaban Santi. Yeah. Y tú no eres santo, yo soy abrupto, porque te mato y no soy corrupto. Aparte, yo estoy en mi garaje, tenemos una banda cristiana, repartimos mensaje. Que no repartimos mensaje, porque checa como en el momento todo te lo traje. Has escuchado mi mensaje, ya Diego, ¿quién crees que le abastece el garaje? Última. Soy el mismo que te traje ultraje, traje mensaje y me traje un ultraje para este nene que piensa que todo le conviene, pero su freestyle no está en su ADN. ¡Tiempo! Muy bien, ahora sí, minutos a sangre. Inicias tú, Litzen. Demandado. Ahora, 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 hey. Ahora. Oh, man. Madre, no me puedo sacar de esta puta huevada. Yes, yo, quiero a todos con las manos en el aire. Mano al aire, 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 mano al aire. Yo, yo. Y se lo damos en 3, 3, 3, 3, 2, 1. No me digas tú no, porque yo voy 10. Dale demandado que ya la clavé. Joder, puta, todo regresé. Con el héroe que tenía otra vez. Un HDP como HBD. Porque tu muerte ya me la grabé. Luego la reproduje. Yo me relacioné
amigos. Bajé junto a la batalla con todos mis amigos. Decían que te dejara ganar, que tú podías conmigo. Y antes de descender tengo que dejar tu nombre al olvido. Yo no me olvido. Si quiero un triunfo lo consigo. Esto no es una batalla, es un partido. Y yo debo de ser un niño engreído. Porque si yo me voy, mis juguetes se vienen conmigo. Estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido. Tengo que hacer una mierda brutal y viral, porque si no me olvido. Ya sé que soy el descendido. Y el otro año voy a tener puesto conseguido. Me falta una más, ya lo sé. Pero de todas maneras con esa mierda yo ya aprendí a fluir. Se acabó el puesto de Ghost. Ahora me toca a mí. El día que yo sean hijos de perra, díganme a la cara qué van a decir. Una más, una más, una más. Una más para que ya lo mate, ya regresé. Tu NHTC otra vez. El level ya lo utilicé. Sé que lo puedes hacer mejor, ya me lo sé. Tú no me puedes ganar, pero estoy seguro que vas a ascender otra vez. ¿Estás listo, Rivera? Ok, demandado. Ok, quiero más todo con la mano arriba, arriba, arriba en casa. Ok, 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 ok. Yo, yo. Freestyle Master Series Perú 2020. Díselo como es en 3, 2, 1. ¿Cómo carajo me hablas de nivel esta cagada? Si tú mierdas para mí no meto en nada. Tú no sabes de terra, tampoco de rimas improvisadas. Dice ahora soy el mejor, nadie me diga nada. Huevón, para demostrarlo ya tuviste en tus 10 jornadas. Y ahora viene a decir que se lleva su juguete. Niño malo, cuidado con el que tú te metes. Ya que sí, yo soy un juguete. Soy el juguete de un niño sirio, un AK-47. Hijo de perra, esas sí son clavadas. Clavadas de cora que ahora se achoran, ninguna pensada. Encima con estructura pura que te dura como mis rajadas. Se quiere ir con todo, pero nunca hiciste nada. Dale, dale. ¿Con qué cara tú quieres ganarme? Nunca te esforzaste, a mí sí me ha costado esforzarme. He luchado con los haters que han llegado hasta amedrentarme. Pero defiendo a mi madre porque defiendo mi sangre. ¡Sigue, sigue! No piensen que si yo me voy seré un muerto de hambre. Porque nací para ser un rey, controlar el enjambre. ¡Sí, sí! No compares el puto fierro con el alambre. Tu rap es penumbra, está en tu nombre. Una más, una más. Hago una estructura dura pa' que me entiendas. Mi talento es como la venda. No espero que me comprendas. Tu flow no está en venta, pero quiero que me lo vendas. Por primera vez quiero aprender a tener un flow de mierda. Segundo minuto de sangre. Sales tú, New Era. Arigato gomenasai, genki desu ka? Yes. Sugoi. Ok, yo ok, te he mandado, está en el pito, está en el pito, ok. Chapa la bala y se lo damos en triqui tri. Duque, 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 let's go. Cabrón, lo tuyo con lo mío no es lo mismo. Porque lo mío es real, lo tuyo es modismo. Lo mío es clásico, lo tuyo es clasismo. No puedes descender a alguien que nació en el abismo. What? Hijo de puta, esta tontería. No se me escuchan y no son vainas mías. Pues no me importa, Beethoven hizo la novena sinfonía sin escuchar nada de lo que componía. Yes. Hijo de perra, sí soy yo. Se me va a alinear, pero no me voy yo. Se me va todo, pero se queda mi flow. Se va la voz, pero se queda este show. Sí. Wow. Dale. Hijo de perra, dale. Tú sabes que mi talento sí te aterra. Aparte este se cree un cretino. Esta es una copa para ti, este es un pan, una copa de vino. No vino, niño, te mato, te acribillo. Pa' mí esto es sencillo, niño, sé cómo lo hago y brillo. Dale. Este rapero es malo de cojones. Para rapear como yo no tiene las condiciones. Una más, una más. No acaba, encima caga sus patrones. Haga lo que haga, no puede con mis nociones. Es mejor que vaya descendiendo con reglones. El tren del descenso ya pasó sus estaciones. Respuesta de Lichen. What the? What, 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 what,
guarda, y se lo vamos en 3, 3, 2, 2, 1. Podría responderte todo solo si quisiera, pero pendientemente yo ya sé que estás afuera. Si nazco en un cuadrado, aprendo a hacer esfera. Si nazco en un abismo, aprendo a hacer escaleras. En respuesta era todo porque este no tiene madera. Si mi flow es atrasado, tarado, lo he dominado y he adelantado hasta la new era. Yeah. Este no me supera. Si supiera que yo controlo su pieza entera. Sí. Ya hablo de su habitación porque no va a dormir por el trauma que este genera. Yeah. Este ya está afuera, tenía que hacer un minuto pa' cualquiera. Yeah. Yo tomé malas decisiones en el tiempo en que los vagones eran carteras. El tren, no me dices, está dentro de los aprendices. Checa la paliza que te pega Litzen antes que este vayas y antes de que te utilicen. Una más, una más. Sí, ya sé, ya perdí. Yeah. Y que si te llevo ni me acordé. Si me voy no quedo en el olvido, solo es para hacer el ascenso más divertido. ¡Tiempo! Anda, anda. Ok. Vamos con Deluxe. Ya, por favor. Deluxe. Tres salidas. Luego, siento de senda con vida. Comencemos. Ah, empezaba yo porque yo terminé. Sí. Bueno, no era necesaria, Met. Ya lo sabía, sí, ya me acordé. Y es que es muy fácil quemar cuando la paloma es de papel. Normal si la paloma es de papel, pues hasta una paloma de mentira puede anidar en la Torre de Babel. Aparte, dijiste que los vagones eran carteras, creo que son otras comunicaciones. Entonces les pido perdón a mis causas que eran constructores porque robaban vagones. Ok, esa rima no sé si ha tenido 5% de inteligencia. No sé cómo lo han tomado los participantes, los jurados o la audiencia. Una paloma de papel anida en la Torre de Babel con prudencia. Porque puede volar muy lejos y anidar donde quiera, pero nunca va a llenar su inteligencia. Yeah. A mí no me importa cómo lo tome el jurado, cómo lo tome la producción, cómo lo tome la audiencia. A mí lo que realmente me importa es cómo tome estos huevos mi competencia. Yo no nací con este talento, no lo tengo por herencia. Diríamos que soy hijo de marcianos, es de otra procedencia. Yes. ¿Cómo lo tome tu competencia sobre los huevos, infeliz? Básicamente te había dado todo un formato, fijo son de codorniz. Y a mí también me le está sudando mucho la competencia. Están ganando las batallas mientras el rap pierde su esencia. ¿Y qué diferencia hay entre los huevos de pterodáctilo con los huevos de codorniz? La señora que sale tarde de trabajar y tiene hambre se los come feliz. Oh. Aparte tú que eres competencia, si ni estás rimando, te puedo asegurar algo, que yo no nací siendo rapero, pero moriré rapeando. Yeah. Pero moriré rapeando. Oh. What, yeah. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ok, te voy a llenar de rap. Y bala. Me tocaba mi ramera. No puedes así que no superas. Yo soy el domino que totita el formato entera. Ya sacó las garras esta pantera. Te hice un patrón para tu rima cojuda. En todo caso, estás descendiendo con ayuda. Porque no puedes hacer una 4x4 solo. Hasta para descender eres mongolo. No, no estoy descendiendo con ayuda. Tengo en la mente las palabras de Neruda. Sí. Que debo hacer oídos sordos a toda la gente cojuda. Que yeah. Se esfuerza por la hueva y batalla por las puras. Yeah. No eres un camarada, ¿qué? Me habla de Neruda, siempre la misma huevada. ¿Sí? De la gente inteligente que se cree iletrada. Mencionas personas, tu persona no vale nada. ¿Sí? Tu persona no vale nada, pero ¿sí? tampoco estás equivocada. Piensa ¿sí? que me puede ganar mi hermana, ¿sí? pero es una mierda toda su clavada. ¿Sí? Y hablo de gente inteligente hasta Descartes, porque repito los correazos de tu padre. ¿Sí? Mi padre, pero no descartes más nada. Mi padre y también de mi amada. Todo ¿sí? este hoy que te vas a morir, nadie te dice nada, porque son crónicas. Crónicas de una muerte anunciada. Estas son crónicas de una muerte anunciada. Cuando el cuerpo no funciona, el alma ya está preparada. Yeah. Este rapero no hace nada. Sí. Quiere hacer flow, pero no entonado. Yeah.
que el alma ya está preparada. Son 21 gramos que se ven una jalada. ¿What? Tú no sirves para nada. ¡Rico! Si vas a descender, deja de rimar huevadas. Yeah. Son 21 gramos que se van una jalada. ¿What? Y regresa al cuerpo con una cachetada. ¿What? Este rapero no tiene anhelo. Te bajo la cocaína por efecto del cielo. ¿Qué? Regresa con una cachetada, soquete. Este rapero para mí está hasta el retrete. Una cachetada. Sirve soquete para levantar mi flow, necesitas tres puñetes. Yes. Para levantar flow necesito tres puñetes. Si no lo hago yo, tú solito te los metes. Yeah. Este rapero es un soquete. Tanta mierda en su boca parece un retrete. Yeah. Me lo meto yo, me lo metes tú. Cualquiera sabe que yo tengo la actitud. Yes. Méteme puñetes en FMS o en Red Bull. Son 10 puñetes como manos de mujer hindú. Yeah. No, de mujer hindú no hay freestyle. Checa lo que trae. Hasta cortada de samurai. Me habla de Red Bull, que pay. Muy buena, campeón online. Campeón online. Campeón online. Tú dices que tienes cortadas de samurai, pero ni el mejor sable corta el tronco de Tom Pai Pai. Ni el mejor sable corta el tronco de Tom Pai Pai. Ni el mejor cuerpo aguanta el puño del Muay Thai. Esto sí es freestyle. Las batallas nunca van a estar en el Wi-Fi. Dice que el puerto me habla del Wi-Fi. Yeah. Es cierto, yo soy un campeón online. Sí. Tanto presume de que practica Muay Thai. Yo tengo a mi perro, sácale la mierda a Strike. Yeah. Ok, vamos con la cuenta en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡replica! Resultados, Litzen New Era, Velutino, 107.5 a 96. Litzen, Fox, 90.5 a 96.5. New Era, Joro, 112 a 5.5 a 111.5. Réplica, GCR, 89 a 89. Réplica, HBD, 102.5 a 102.5. Réplica. Uno para cada uno, tres réplicas. Nos vamos 120 segundos más. Inicias tú, New Era. ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, México lindo! ¡Nos veremos pronto por allá! ¡Nos veremos pronto por allá! Sí, sí, sí. La dupla dura por allá. ¡Ok! ¡Yes, yes, ya! Yeah. ¡Ok! ¡Quiero va todo con la mano arriba! ¡Quiero va todo con la mano arriba! ¡Quiero va todo con la mano arriba! ¡Yes, yo! ¡Yes, yo! ¡Ok! Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Ok, lo siento por tan mal evento! La verdad, estoy molesto y no estoy contento. Yeah. Este jurado está jueceando por entretenimiento. Bueno, al menos el otro año se ve el 80%. Ya salvaste mierda, mi hermano, qué cagada. Ya sacaste el punto que te faltaba. Yes. Para que puedas durar en la siguiente temporada. Así que cierra la boca y deja de rapear huevadas. Yeah. ¿Cómo que huevadas, hierba? Tú eres un boxeador viejo que pongo en las cuerdas. Yeah. ¿Cómo que huevadas, hierba? ¿Cómo no quieres que me queje si te dan clavada por un minuto de mierda? No es un minuto de mierda que te jode. Que tanto punchline que te suelte te rompe el abdomen. Yes. ¿Qué mierda tiene este joven? Yeah. Tan buen rapero que soy que le doy de come a Black Code. Si yeah. vas a tirar puñetes, al menos que se sienta. Que yes. yo soy Bucky, van 530. Yeah. La mierda que tú tiras se fomenta. Rapper de calle, rapper de imprenta. Es que sí tienes razón, Bucky 530. Que empezó arriba y acabó en 590. Un chiste hasta tu vestimenta. No generas, no piensas, no inventas. No inventas, tú eres miga, no lo digas. Que hasta el diablo castiga a los que solo recogen migas. Yeah. 590, no me lo digas. Que soy un tapir acostumbrado a matar hormigas. No, sí matas hormigas, pero no dentro de la liga. Y tienes razón, me dice el niga. El diablo castiga a los que recogen migas. Porque sí. siempre tiene envidia de los que quedan arriba. De los que quedan arriba, ¿crees que me va a asustar? Un puesto que ya tuve y que me acostumbré a bajar. El diablo sabe más por viejo que por diablo, tienes que anotar. El diablo sabe más porque me vio rapear. Yeah. No porque te vio rapear, te lo explico con noción, perdedor. Tú no eres tan hardcore. Sí. El diablo no sabe ni por viejo ni por diablo, sino porque es la semejanza de su creador. Yeah. De su creador tarado. Mierda has creado, y si creaste algo lo creaste mejorado. Dice que soy un perdedor este tarado. Prefiero ser un perdón a morir arrodillado. Yo también
arrodillado que tener que traicionar a mi armamento y mis soldados. Yeah. Es diferente, tarado. Tú ya estás bajando y yo ya estoy acostumbrado. ¡Tiempo! A ver, muchachos. No puede ser posible que la gente de BTS nos han votado, en verdad. O sea, lo de BTS, o sea, nos han quitado el primer puesto. Hashtag FMS Perú. Hashtag FMS Perú. Estamos cuarto, vamos a subir al primero. Mantengamos el primero, ¿ya? Y hashtag jornada final. Los dos, hagamos tendencia. Por favor, que sea tendencia mundial. Ayúdennos. Sorry con la BTS Army, yo lo sé, pero... Chino. Jurados, señores. Su decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Espérate, aguántate. Tenemos réplica. Última réplica. Ok. Hey, eso es Freestyle Master Series Perú 2020. 21, Raya Slash 22. Y se lo damos en 3, 2, 1. Let's otro go. Togo más adjunto. Se están cagando en el freestyle de Planeta y de todo el mundo. El jurado se mete en mis asuntos. Menos mal nos vamos juntos. Otro tomo me dice este camarada. ¿A cuántos nos han tongueado en la jornada? Pero ahí sí no dice nada. Solo cuando otra gente está involucrada. Si se habían tongueado justo adentro de la liga, se habían cagado en mi estilo y mi autoestima. Dejaron que el perro decida. Por culpa de tus formatos tengo jornadas perdidas. ¡No! Jornadas perdidas, entonces eres novato. Porque un real rapero sabe que el rap no tiene formato. Yeah. Sus rimas se parecen a cantantes de BTS. ¿Por qué? Porque todas se parecen. Yeah. Porque todas se parecen, no hay noción. Y ninguna de tus rimas ha tenido convicción. Yeah. Si entendí esa situación, tus batallas sí dependen de lo que haga en transmisión. Sí, mis rimas no han tenido afición, pero tienen pasión que salen del corazón. Con un minuto me puedo hacer una canción. Y eso vale más que cualquier audición. Yeah. Eso vale más que cualquier audición. No si eres el que rapea con el corazón. Yeah. Y depende del minuto, depende de la ovación. Sí. Para que el disco sea nuevo en toda la generación. Yeah. Eres loco y te gano yo por nosotros. Porque te falta talento, tan filtra el de a odio. Yeah. Es fácil rapear con el corazón, pero lo mío es otro. Porque yo rapeo con un corazón roto. Yo también lo había hecho, pero yo no dije nada. Solo vine a rapear y agaché la mirada. Yeah. Mientras mi destino solo bajaba y asumía. Cuando la abstinencia me consumía. No. Yeah. Tú no tienes el corazón roto, ramera. Tú no tienes el corazón roto, lo tiene New Era. Por mi abuela, que fue pasajera. Tú no tienes el corazón roto, dejaste que te lo rompieran. Yeah. Que te lo rompieran, por mi abuela no hay esencia. What? Mi amigo con leucemia. Yeah. Mi padre en decadencia. Dios me castigó cuando no tuve que hacer penitencia. Mi última. No tuviste que hacer penitencia. Yo sí tuve que hacer penitencia. Porque mi abuela no me dejó herencia. Pero su genética es mi mejor procedencia. Yeah. Qué bonita esta batalla, brother. Ay, ay, ay. A ver, mi estimado jurado orquesta del Titanic. Vamos a morir con honores, señores. Última réplica, señores. ¿Ok? ¿Ready? ¿Sí? 3, 2, 1. ¡New Era! Muy bien, New Era. Listen.